¡Chango! ¡Chango! ¿Dónde es la fiesta? En ninguna parte. Olofi quiere que vayas a verlo. Gracias. Voy enseguida. Usted dirá, señor. Allá en el este, donde nunca has estado, hay un pueblo que enfermó de tristeza. ¿De tristeza? Como era de esperar, la amargura les trajo el desánimo y el pesimismo. No se ocuparon de la tierra, que se volvió árida y seca. No se ocuparon del amor y se volvieron hostiles. Sobrevino la miseria, luego las guerras y las enfermedades. Quiero que hagas allí un gran huemilere, como solo tú sabes dar, para regresar la alegría a ese pueblo. Solo un hombre optimista puede ser próspero. Será un placer. Con su permiso. ¡Pueblo maldito de todos los demonios! ¡No diga eso, mi viejo! ¿Hoy habrá un gran huemilere en el pueblo? ¡Fiesta ni fiesta! ¡Este pueblo solo sabe de desgracia! ¡Vamos, lo llevo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quieren robar! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Yo recogí a este hombre por el camino. Me engañó diciendo que aquí habría un huemilere. Y ahora quiere robarme el único animal que tengo. ¿Tienes algo que alegar? Quien roba a un anciano merece la prisión. Cierto. Pero si él dice que el animal le pertenece, debe saber si es caballo o yegua. ¿Qué respondes, anciano? Claro, claro. Mi animal es un caballo. Disculpe, el animal es suyo. Quien debería ir preso es usted. Lo del huemilere no era un engaño, mi viejo. Es hora de alegrar los corazones, que la tristeza volvió algo innoble por acá. ¡Aquí está Cabio Sile! ¡Vamos! ¡Canten y bailen! Jenny, mi ave preferida. No hay nada en el mundo que ame más que a ti. Yo lo amo, papá Olofi, pero quiero ser libre. El mundo es peligroso, Jenny, y no podría soportar que te sucediera algo. Comprende que eres demasiado especial. Muchas criaturas en el mundo desearían estar en tu lugar. Comprendo, padre Olofi. Ageni, no puede ser. Ageni, lo han robado. Ageni, Ageni. Paloma, hay que encontrar a Ageni. Busquen en el reino de las nubes. Registren en el fondo de los mares. Busquen en los bosques y en el mundo subterráneo. Magos, ni 100 mulos alcanzan para cargar esta pena. No entiendo por qué Olofi no encuentra a Ageni. Los magos tratan de hacerle otro pavo real para consolarlo. Creo que mejor voy a ayudarlo yo mismo. Thank you.
gran Olofi. Yo le haré un pavo real de agua y espuma. Será mucho más hermoso que a Geni. Ese no es mi pavo real. No sería tan bello como el mío. Yo se lo haré con cientos de pájaros y arena. Tampoco es a Geni. Yo le haré un pavo real que tendrá el resplandor de un relámpago. ¡Ese tampoco! ¡Ya! ¡Basta! Viva Quiqueño, ¿qué haces aquí? Vengo a ver si lo convenzo de que libere a Geni. ¿Qué dices? ¿Cómo que lo libere? ¿Es que acaso no sabes que fue robado? Que ya no está conmigo. Si de verdad quisiera a Geni, no le impediría ser el mismo. No lo convertiría en la criatura más triste de su reino. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves? Querer poseer a alguien no es amor. Y usted se siente tan dueño de él que lo ha aniquilado. A Geni ahora está dentro de usted. Eso no puede ser. ¡Ah, no! ¡A Geni! ¡Resurge! ¡A Geni! ¡A Geni! ¡No puedo creerlo! Eres muy astuto y valiente, mi vaquiqueño. Desde ahora serás mi mensajero. He sido egoísta. Te dejaré ir. Mi vaquiqueño me ha hecho comprender que las criaturas libres son siempre más hermosas que las que no pueden decidir su destino. Orishaoko, hemos trabajado de sol a sol y la tierra no produce. Les pido insistir un poco más. ¡Es inútil! ¡Baja por dos! ¡No! ¿Que no se marcharán a la ciudad tarde o temprano, Orishaoko? Ya la tierra no tiene nada que ofrecer. ¿Y qué va a ser de las ciudades si se abandona el campo? La agricultura es la fuente primaria de todas las riquezas. ¿Eso crees? ¡Felicidades! Soy la madre naturaleza. Y por tus buenas respuestas, te concedo 3 deseos. Pide el primero. Mi primer deseo es que el agua riegue la tierra. Pide el segundo. Que las plantas reciban el sol y el calor que necesitan. El tercero. Le pido aire para refrescar la tierra. ¿Qué vuelve a producir, Orishaoko? Nada podría hacerme más feliz que ver la tierra fértil. La única fuente verdadera y constante de riquezas, la más pura, es la agricultura. La madre de la fortuna es la tierra. Orishaoko, en la naturaleza representarás a la tierra
y proporcionarás los alimentos necesarios para vivir. Le darás fortaleza al trabajo agrícola y a los cultivos. Desde hoy serás el dueño de las siembras. Este cuento es de cuando Eyú, el majá, no tenía que arrastrarse. A la Guema, la lagartija, caminaba en dos patas. Y a Yapá, la jigotea, andaba sin carapacho. El pobre niño Odbewuri vivía con ellos y consideraban que debía servirles en todo. ¿Y cuándo van a traer comida aquí? Si sigues así de perezoso, no te dejaremos vivir más en esta casa. Yo exijo un trato a la altura de mi linaje. En cualquier momento nos pides que trabajemos nosotros. ¡Ese es el único dinero que has conseguido! ¡Con tantas cosas buenas que hay en el mercado! Veré qué consigo. Una limosna, por favor. ¡Sal de mi camino, viejo indigente! Una limosnita para el pobre mendigo. Una limosna, por favor. ¡Ay, anciano! Solo tengo una moneda. La necesitará usted más que yo. La necesito mucho, hijo. Sí, soy Obatalá. Y por tu buena acción te recompenso. Regresa ahora a tu casa. Allí tendrás todo lo que necesitas. Solo te pido que no le cuentes a nadie de esto. ¿De dónde lo habrás sacado? Este muchacho malagradecido nos está ocultando algo. Si trajiste eso aquí, es porque tienes mucho más escondido. Dinos, ¿de dónde lo has sacado? No puedo decirles. Tenemos que descubrir dónde está ese tesoro. No es justo que alguien de mi abolengo se tenga que privar de una vida de altura por majaderías de un muchacho. Yo lo único que pido es una casa que sea para mí sola. Pues yo me conformo con no tener que trabajar nunca en la vida. Vamos a espiarlo. Oh, Patalá te pide que vengas conmigo. Ajá, ¡qué astutos! Así que creen merecer premio. Pues les tengo malas noticias. Olofi me encargó darles lo que se han ganado. Ello, no quieres trabajar nunca. Entonces no tendrás brazos ni piernas. A partir de ahora, te arrastrarás. ¡Ayapá! ¿Quieres una casa para ti sola, no? Pues aquí la tienes. Y andarás siempre con ella a cuestas. Y tú, Alaguema, que tanto deseas una vida de alturas, vivirás trepando por las ramas y las paredes. Y desde entonces, así son las cosas para Eyú, Alaguema y Ayapá. Comí el agua, regaba la tierra con tanto amor que hasta el más humilde labriego conseguía buenas cosechas. Los ganaderos tuvieron que inventar el queso por tanta leche que les sobraba. Y los cultivadores de fruta, la mermelada. Aunque nadie podía comer mermelada con queso porque no se había inventado el intercambio todavía. Eso era lo malo, que cada cual comía su propia cosecha. Entonces nació Obum, la plaza del mercado. Un gran regalo para los hombres, porque sin intercambio no hay desarrollo.
y así Ogún se fue llenando hasta que no había otro sitio de tanta concurrencia. ¡Ah, no hay nada como yo en el mundo! ¡Muy cierto! ¡Nunca hubo nada parecido! ¡Entonces merezco la corona de la supremacía! ¿Y eso qué es? ¡Una corona que indique que no hay nada superior a mí en el mundo! Y de la tierra ya estaba un poquito molesta, porque la gente la abandonaba para irse a vivir como Boom. Y ya esto le pareció demasiado. Volveré a dar frutos cuando me sea otorgada esa corona de la supremacía. Veamos ahora qué llevan al mercado sin mí. Omí el agua se estaba retirando de los ríos, los lagos y las lagunas. Volverán a saber de mí cuando me entreguen esa corona. No hay planta, animal ni persona que sobreviva sin mi amparo. Omí se quedó hecho nubarrones que no llovían. Ninguno de los tres quería saber de coronas compartidas. Tenía que ser una. Así que no había manera de complacerlos. Allá el perro decidió tomar cartas en el asunto. ¿Para qué quieres una corona, Omí? Ya te fue otorgado el más preciado de los regalos, el más elevado privilegio. Tú puedes dar. Está en tus manos ofrecer lo que otros necesitan. Hay algo comparable a eso. Si no das, Omí, estaría renunciando al mejor de tus dones. Y todo eso por una corona. Omí ya no quiere corona, Ile. Dice que su corona siempre ha sido regarte y ver cómo brotan tus jugos. Su corona son los ríos y los mares llenos de vida. Pero no puede sin tu ayuda. Se pregunta si los dos se quedarán sin eso, solo por estar imitando la jactancia de Ogún. ¡Allá! ¡Y a mí no tienes nada que decirme! Sí, Ogún, que te puedes quedar con tu corona. A nadie más le interesa. Y buen provecho. Los hombres agradecidos prometimos ocuparnos de allá. Desde entonces, lo cuidamos y nos cuida. Y es nuestro mejor amigo. Doña Ovini no lograba que ningún sembrado le prosperara porque el diablo venía todos los días a pisoteárselos. ¡Baila que te baila! Yo soy el diablo salabando y no hay quien me gane bailando. ¡Diablo! ¿Usted no se da cuenta que me estropea la siembra? Sí, me doy cuenta. ¿Entonces por qué lo hace? Porque yo soy el diablo alabando y no hay quien me gane bailando. Hola, doña Ovini. Me dijeron que hay un diablo por ahí diciendo que me puede ganar a mí bailando. ¿Qué usted cree de eso, señor? Taego, ese no es ningún señor, es el mismo diablo. Ah, ¿es usted? Disculpe, es que no me había fijado en los tarritos. ¿Y tú quién eres? Soy Taego, el que más tiempo seguido puede bailar en el mundo. No me digas. ¿Y quiénes han sido tus contrincantes? Muchos. El último fue un toro. ¡Ah! Ni que los toros fueran buenos bailarines. No bailarán tan bonito, pero tienen tremenda resistencia. Y así todo lo dejé rengo. Si tú tienes el título del que más tiempo seguido baila en el mundo, es hora de discutirlo conmigo. ¿Con usted? Mire,
Yo no tengo tiempo para estar compitiendo con cualquiera que se le ocurra. Si dejé rengo al toro, ¿qué queda para un diablo? ¡Insolente! ¿Tú vas a comparar la resistencia de un toro con la mía? Eso mismo dijo el toro de la mula. No se le puede estar haciendo caso a cualquiera porque habla. Mira estas patas, mira. Hierro fundido en las calderas del infierno. Y mira estos pulmones. Yo que respiro hasta pelo. Bueno, casi me has convencido para que echemos una competencia. ¿Pero cuál sería mi premio si gano? El que pierda tiene que cumplir lo que le manda hacer el otro. ¡Ay, mijito! ¿No aceptes ese pacto que el diablo te va a ganar y es malísimo? Si él gana, yo cumplo. Eso está asegurado. Pues a buscar los músicos. El diablo bailó que daba gusto toda la mañana, pero a media tarde empezó a preocuparse un poco. Si quieres, hacemos un recesito. ¡Qué va! ¡Si estoy fresco como una lechuga! A los tres días, ya el diablo estaba casi sin resuello. Si quieres, hacemos un recesito. ¡Qué va! ¡Si estoy fresco como una lechuga! Y pasó una semana completa. Si te hace falta un receso, yo estaría de acuerdo. ¿Qué va? ¿Si estoy fresco como una lechuga? Mes y medio después... ¡Un receso! ¡Piotay! ¿Qué pasa, diablo? Si todavía no hemos ni empezado. Marino, dime qué quieres que haga y lo cumplo. Lo que quiero que haga es que deje tranquilo los plantíos de Doña Ovini y no bailotee más encima de ellos. Acepto. Me voy a bailar al infierno. ¡Ay, corazón de melón! Gracias. Y a ti también, Caín, ¿eh? ¡Qué muchachito tan bueno, caray! De esta manera, los traviesos y bellis, hijos mellizos de Changó y Ochún, se hicieron famosos. Con su astucia y valentía, habían conseguido lo que nadie pudo antes ni después: ganarle al diablo una pelea.